Pues hola, hola a todos. Buenos días, buenos días. Espero que estén bien por allá, hasta sus lugares. César los saluda desde acá, desde el estado de Michigan, en Estados Unidos. Así que un saludito para todos, estén donde estén. Pues un día más por acá con un nuevo videito. Vamos a ver qué les compartimos, a ver si están con ánimos de acompañarnos el día de hoy. Voy a mostrarles varias cositas que tengo por acá. Mire, voy a hacer en estas macetitas que ordené, que incluso les estaba dando de secreto a los miembros del canal, que fíjense que las encontré en Amazon súper baratas. Y al inicio pues solo había ordenado 3 porque no estaba seguro de cómo eran estas macetitas. Voy a ver si por acá en la esquina les voy a estar dejando la captura de mi cuenta de Amazon, donde las conseguí a muy buen precio, a $9.99, creo, digamos que $10 por 3 plantitas de, ¿cómo es? Por 3 macetitas de estas. Y pues a mí me parecieron que estaba muy buena la oferta, así que se las estuve compartiendo por ahí a los miembros del canal en unos videitos que hemos estado subiendo solo para los miembros del canal. Les di la exclusiva de la oferta para que, a ver si quien quería ir por allá para irlas a comprar, pues me parecieron que estaban a un buen precio, porque están más o menos así que como que $3 cada macetita, y pues vienen nuevas, empaquetadas. Ahí hice el video con los miembros del canal desempaquetándolas y así. Pues por si alguien las quería ir a comprar. Miren, tengo estas coreanas por acá que les quería mostrar. Igual también esto fue lo que estuve, el video que más o menos se parece a este, el que subí con los miembros del canal. Ya los miembros del canal al decir, ay, otra vez César ya viene con estas sus coreanas. Pero mire, le quería mostrar las coreanas que tengo por acá a la venta en mi tiendita. Así que si a alguien se le antoja comprar alguna coreana por acá, miren, esta yo creo que es una Lovely Rock. Recuerden que no tengo el ID de todas ellas, pero me las mandaron así como cortes y yo las he estado acá como enraizando. Hay algunas que sí, que ya enraizaron, ya tienen sus raíces, su buen de raíz. No tan grande el sistema radicular, vea, pero sí ya generaron raíces, así que ya están seguros que quien la compre, pues que sí que se le va a dar, porque ya lleva sus raíces por ahí, ya las he estado cuidando para que generen raíces. Mire, me parece que van a quedar bien coquetas aquí en estas nuevas macetitas. Y yo les comentaba a los miembros del canal, les dije, miren, me pareció buena la oferta, así que pedí otras dos más. Fueron en total 9 macetas de estas las que compré, así que me parece que estaban bien, porque eran como $3 por maceta, y ya con su plantita pues ya se ven más elegantes, ya más bonitas ellas. Así que miren, así me van a quedar estas coreanas por acá. Las estoy ordenando, bueno, las estoy preparando, haciéndoles este trasplante, y dejarlas en estas macetas, así por quien me viene a visitar hasta aquí a mi casa y viene a mi jardín, pues que las vea así atractivas y bonitas acá en estas macetitas, así que me salieron algo económicas. Yo normalmente ahorita las tengo acá en estas bandejas, de esas bandejas que uno compra para cocina, que usted ve que es una bandeja de aluminio. Ahí las puse todos los cortes cuando me llegaron, y yo creo que ya tengo como un mes de tenerlas, y pues me pareció buena idea, ya que, como les digo, perdón que repita tanto, pero que encontré esa oferta, me pareció una buena ganga. Así que me parece que así se van a ver más elegantes por acá, para que se le antoje más a los clientes que vengan a ver mi jardín, que quieran comprar plantitas. Así que lo único con ustedes, que como están así lejos, bueno, los que viven aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Porque no puedo mandar plantas así fuera del país, como que alguien que se le antoje que no vive en Estados Unidos, pues lo siento mucho, pero no puedo por el momento. Solamente estoy enviando ya sea cualquier estado de acá de Estados Unidos o a los de Puerto Rico. Tienen suerte, porque ya envié varios paquetes para Puerto Rico y pues no hay ningún problema. Es lo mismo como enviar aquí a Estados Unidos. Yo ya salí de esa duda, porque al principio tenía así como que sí se puede o no se puede enviar plantas a Puerto Rico, pero sí, ya me di cuenta de que sí, ya envié algunas plantas por allá y viene a dar a lo mismo. Así que si alguien
que vive en Estados Unidos y me quiere comprar plantas, ya sabe de que yo plantas, las envío a raíz desnuda, no envío macetas ni tampoco sustrato, porque el correo lo que hace es pesarme el paquete, cuánto pesa, y de acuerdo a cuánto pesa el paquete, así ellos me cobran. Así que algunas veces salgo bien con lo que el cliente me ha pagado por el envío, pero algunas veces me ha tocado como poner de mi bolsillo, de mi dinero, poner un poquito más porque me ha salido más del estándar que yo he puesto así de envío. Yo para dejándonos de duda, por si miren qué bonita me quedó. Esta es la única crestada que me ha quedado porque una suscriptora me compró las otras dos crestadas que ya tenía. Y miren, estos cortes de coriana a mí me salen poderlas dar en $15 porque saben que yo no las he cultivado acá. Yo las he comprado para revenderlas, entonces yo he pagado un costo de envío, he pagado por la planta y así, entonces no me sale para poderlas dar un poquito más económicas que $15 por cada plantita. Y estas crestadas sí me salían un poquito más cara, así que las crestadas sí me salían para darlas a $25. La suscriptora que me compró pues dos coreanas crestadas, y si sí, yo le dije que las crestadas me habían salido un poquito más caritas, así que las crestadas sí salen a $25 cada plantita. Miren, esta es una Lovely Rose, me parece que es una Lovely Rose, pero es una Lovely Rose coreana. Yo tengo Lovely Rose que he cultivado acá en mi invernadero. Esta, miren, me parece que es una Gractopetalum, se parece. Yo solamente les digo un suponer, no les estoy dando nombres exactos. Miren, estas dos me falta hacerles el agujero de drenaje. Solamente le había hecho a estas que ya hice el trasplante porque se me terminó la batería del drill. Así que tengo todas estas coreanas todavía acá que necesito conseguirles macetas y ponerlas ya en macetitas para que a las personas pues les llame más la atención para quererlas comprar. Así, mire, cualquiera de todas estas que usted vea me sale como $15 cada uno de los esquejes. Como no tengo el ID de ellas, lo que voy a hacer es poner en la tarjetita acá que son plantas coreanas, suculentas coreanas, y pues lo voy a escribir. Voy a tratar de gastar un poquito mi inglés, así que voy a rotular en inglés, porque la mayoría de clientes que vienen por acá a mi jardín, casi todos pues solo hablan inglés, así que les estoy poniendo acá en la tarjetita así el nombre de planta suculenta coreana en inglés, por si la gente que viene pues las quiere comprar. Ya con su macetita, bueno, aquí las puedo vender así con todo y la maceta, el sustrato, ya la planta plantada, y pues ya está lista solo para que se la lleven. Pero si la tengo que enviar, sí, no les prometo no poder enviar la maceta ni tampoco el sustrato. Así que así me van a quedar estas coreanas de las macetas que ya conseguí. Y ya solo le voy a hacer agujero de drenaje a las dos que me faltan. Y pues son 9 las que me van a quedar ahorita ya con sus respectivas macetitas. Así que aquí estamos con todo con las coreanas. Tengo las otras en mi invernadero, pero ya saben que esas son mías. Esas no las voy a vender, las voy a tratar de cultivar. Y pues ahora vamos a continuar. Si me quieren seguir acompañando, estas ya no son coreanas, estas ya son de las que yo estoy cultivando acá en mi invernadero, que ya necesito hacerles un trasplante. Así que ya saben que tengo estas bandejas. Alguien por allí ya me estaba regañando que César no esté gastando y no esté comprando. Haga esto. Mira, está haciendo una de viento. Espero que el audio esté quedando bien y que el micrófono pues haga bien su trabajo y que no salga el ruido de todo el viento, que mire cómo me está tirando por allá las macetitas. Así que me estaba diciendo César, trata de reciclar. Y miren, yo trato de reciclar porque todas estas macetas que yo uso son recicladas. Así las plantas que me van quedando de un tamaño, que las paso a otro tamaño, que las macetas que voy desocupando, pues yo las guardo. Si puedo las lavo, si no puedo pues no las lavo. Como ya saben ustedes que les he dicho que yo trabajo acá con plantas que yo sé que no tienen ninguna, ¿cómo se llama?
ninguna plaga, ninguna enfermedad. Entonces yo estoy seguro de que mi sustrato pues está bien tratado, de que no tiene algún animalito por ahí, algún bichito, pues ni las macetas tampoco, no se me han contaminado con nada raro así. Miren este viento cómo está de fuerte, tumbándome todo. Pero bien, vamos a continuar acá. Les decía, ya de una que desocupo una maceta, pues trato de seguir haciendo mis reproducciones. Miren, espérenme un momento, que esto me va a tumbar todo esto que tengo por acá. Y ya vamos a continuar. Está un viento que no sé por qué se me ocurrió tratar de grabarles este video el día de hoy. Miren, algunas veces todo esto es lo que paso haciendo aquí en mi casa. Pues ahorita ven que estoy ya afuera. Está un poquito ya más calientito. Apenas son como las 10 de la mañana y creo que ya va a estar como a 70 grados. Fahrenheit, yo creo que eso se viene siendo como que 22 o 23 grados centígrados, algo así. No está tan caliente ni tampoco está tan frío, está bien rico como para poder estar aquí afuera disfrutando, haciendo estos trabajitos que a mí me encantan hacer de mi jardín. Entonces yo aprovecho esta temporada así de estar en esta mesa. Esta mesa es como tipo mesa de campo. Y pues aquí cabal donde está ubicada la mesa da un buen de sombra, porque la pared del vecino, ya se la voy a enseñar más adelante, la pared del vecino pues tapa todo lo que es el sol. Y pues aquí hay bastante iluminación, pero no da mucho sol, entonces me da a mí como para poder estar aquí toda la mañana, desde las 9 de la mañana hasta como quiero ver, ya como a la 1 de la tarde. Sí, ya empieza un poquito de sol acá en donde está esta mesa ubicada, pero no es un sol así súper, súper directo, porque también está un árbol por aquí que también tapa un poquito lo que es el sol. Mire, entonces esto es lo que hago. Las macetas, pues sí, como les estaba diciendo, que alguien por ahí me quería regañar que no comprar. Yo no compro macetas de hace tiempo. Yo lo que voy haciendo es que voy reciclando, y como cuando cualquiera de ustedes me compra así plantitas, ya saben que se las envío a raíz desnuda, pues esa maceta me queda a mí acá y pues yo la reciclo y eso le pongo más sustrato. Bueno, incluso el sustrato también lo reciclo, porque tampoco no envío el sustrato cuando envío plantas. Así que al menos que verdaderamente, pero yo nunca, no me ha pasado, solo me pasó una vez, creo yo, el año pasado. Sí, yo creo que fue el año pasado. Una maceta colgante de unos bananitos del radicán, creo que así se llama la planta radicán, que le llamamos como cadena de bananos. Tenía nematodos. Es la única maceta que en todo el tiempo que yo tengo de cultivar plantas me le dio un problema y me le dio así como nematodo. Bueno, ustedes ya saben que hoy que acaba de pasar el tiempo de frío, pues tuve el problema un poquito de hongos. Pero ustedes vieron que subí un video también que rápidamente pues les puse del químico para poder eliminar los hongos. Y no era mucho, porque cuando yo vi que ya comenzaba a salirle hongos a las plantas, entonces rápidamente se me ocurrió encender lo que era el deshumidificador adentro del invernadero. Porque bueno, eso ya se los conté en videos anteriores, ya no los quiero aburrir con eso. Ustedes, los que me siguen, pues ya saben todo del día a día que va pasando aquí en mi jardín. Eso es lo único que he tenido problema, pero de ahí pues no tengo otra clase de plaga o así, todo está controlado. Miren, estas son las que están ahorita en 2 pulgadas, que las voy a pasar a estas macetitas de 4 pulgadas. Y ya les voy a enseñar qué es lo que hago cuando desocupo la otra macetita. Entonces, porque hago esto y me encanta hacerlo, es que yo me voy llenando de un montón de plantas. Y ustedes ven de que ya, yo creo que por allí hubo una suscriptora que yo no sé si sigue por allí en el canal o ya se fue. Porque hay muchos que vienen, van y así pasa el canal. Pero eso a mí no me tiene sin cuidado. El que van a estar aquí con los
los que quieran estar aquí conmigo, pues ya les he dicho en videos anteriores, son muy bienvenidos. Y muchísimas gracias por ese apoyo que me dan y que dan al canal. Y pues los que ya les fastidia y ya les aburrí y se quieren ir, pues bye bye, que les vaya muy bien. Y muchísimas gracias por venirnos a acompañar, los diguitas que estuvieron acá con nosotros. Una suscriptora, como les digo, no sé si está o ya se fue o qué. Creo que quizás ya se debe haber ido. Me dijo, ¿qué haces con tantas plantas? Ya vas a tener que meter plantas hasta debajo de tu cama. Yo creo, me dijo, que tienes más plantas que calzones. Algo así me dijo. No sé, yo no le puse atención. Yo, comentarios así que quieran como tratar de dañarlo a uno o bajarle la estima o hacia uno, pues ya no les hago caso. Yo lo que hago es ignorarlos y no les doy ni... Bueno, sí, les pongo corazoncito y les pongo like porque eso me ayuda a mí con lo del canal de para que YouTube me siga como recomendando mi canal. Me ayuda bastante que me dejen comentarios, ya sean positivos o negativos, pues no me importa. Yo creo que el año pasado les dije de que abrí este canal, creo que traté de como... psicológicamente prepararme, porque ya muchos me habían dicho de que podían venir personas ahí malintencionadas o queriéndole bajarle estima a uno así, pero ay, yo no le pongo cabeza a eso, ahí que se amarguen ellos solos. Yo sigo siendo feliz acá con mi jardín, mi invernadero, mis plantitas, mis reproducciones, mi cháchara y así, pues. Y quien, como les dije anteriormente, quien me va a aceptar, me va a querer tal y cual yo soy, pues no por alguien yo voy a estar cambiando. Miren, ahí disculpen que por estarme desahogando un poco y decirles todo esto, que nunca lo digo. Ustedes son testigos de que casi nunca me meto en ese tema porque no me gustan los problemas. Pero no les he ido dando los nombres de las plantas así que voy trasplantando, porque más que todo me quiero enfocar a como compartirles el día de hoy qué es lo que yo hago y por qué es que yo me voy llenando mucho de plantas. Y por qué es que ustedes ven que el año pasado yo le dije a mi hermano, mira, que he vendido planta. He vendido porque sábado y domingo ha venido una de gente a comprarme, y gracias a Dios también muchas personas que están viendo los canales también han confiado en mí, y de verdad yo les agradezco a todos los que me han colaborado, que han confiado que sí, que no soy ningún estafador o algo así, de que tal vez ustedes me van a pagar y que al final no les mande su pedido. No, yo trato de salir a tiempo y trato de no hacerme bolas, porque tantas personas que me llaman a veces, miren, en estas macetas ya las voy a ocupar y eso es lo que les quiero mostrar, pero sigamos con la cháchara que les estoy dando. Trato la manera de no hacerme bolas, aunque hay personas que como que se ponen de acuerdo. Hay semanas que no me contacta nadie, pero hay semanas que me contactan una de gente y me pongo yo ahí. Por eso les dije que fue buena idea tratar de dejar la plática, ya sea en Instagram o en Facebook, porque no me voy a acordar yo de tantas cosas que he hablado con todos ustedes. Entonces yo solo me voy al chat, a lo que hemos hablado ahí, le doy hacia arriba para ir viendo toda la plática o qué fue lo que hablamos o qué plantas, si le mandé fotos o le mandé video, qué fue lo que usted me contestó y así. Entonces yo siento que me ayuda bastante el contactarme con ustedes, ya sea por medio de Instagram o por medio de Messenger, de Facebook, y eso me ayuda bastante, porque como estoy solo yo ahorita con todo esto, con este emprendimiento que estoy haciendo, entonces siento que eso me ayuda bastante y no me hago bolas, porque cuando ya voy a atender a alguien, me voy exactamente a ver qué es lo que hemos hablado y así. Entonces por ejemplo, le estoy preparando un video, pero estoy esperando, porque les hice el video de los ganadores de la rifa y fueron 4 personas a las que yo les estuve enviando regalitos. Miren, yo sé que esto no es una gran cosa. Cualquiera podría decir también, 5 o 6 plantitas o esta planta o así, ni que cara fueran o que fueran plantas así que de colección y todo. Yo sé que no es así, pero miren, sepan, yo lo he hecho de todo corazón. De verdad se los digo, Dios sabe, Dios es testigo, que yo lo he hecho de todo corazón, el querer compartir con ustedes en agradecimiento por todo ese apoyo que ustedes les dan a mis 2 canales. Y yo de verdad soy una persona súper agradecida y trato la manera de poder como
corresponder ese agradecimiento que siento por ustedes, como les he dicho en ocasiones anteriores. Pues yo, por mí fuera, si yo fuera millonario, pues si yo pudiera tener la oportunidad de mandarles plantas a todos los que están aquí en mi canal, yo de verdad se los digo, que se me caigan las orejas o que me caiga un rayo si estoy mintiendo, pero si yo fuera una persona que tiene así bastante dinero, yo les mando plantas a todo mundo que quisiera. Yo le dijera, sí, mira, dame tu dirección y qué plantas querés y yo te las mando, pero desgraciadamente nací pobre, soy pobre, espero no morir pobre. Pero los regalitos que mandé, de verdad los mandé de todo corazón. Entonces estoy esperando, les comencé un video antes de este, cuando anduve por allí seleccionando los regalitos que mandé, cómo los empaqueté, cuando los envié. O sea, a lo que les vengo a querer decir es que la semana pasada mandé una de cajas, porque unos que me habían comprado, que los tenía pendiente, los regalitos esos, que eran 4 personas que tenía que enviarle, a 3 le mandé una colección de 6 plantitas de acá de mi invernadero, y pues a la persona que se ganó la Lawi, pues le mandé también su echevería Lawi y ella también me compró plantas. Algunos también, por ejemplo, quien ganó de los miembros del canal, porque entre los miembros del canal también hice otra rifa, que no todo mundo pues ha visto esa rifa, porque exactamente la vieron solamente los miembros que están actualmente que son miembros del canal. Ella se ganó y ella me compró plantas también, y así pues a los que me compraron plantas con sus regalitos, pues les tuve que también agregar las plantas que me compraron. Unos me dijeron, pues aprovechando, César, que me va a mandar mi regalito, qué plantas tiene disponible, y gracias también a ellos que me colaboraron y me compraron plantas. Miren, pero por estar con esa cháchara, se me olvidó decirle que esto es lo que hago ya una vez que he desocupado estas macetitas así de 2 pulgadas, y pues que ya las tengo acá conmigo. Este es el a este punto que quería llegar. Este es el reciclaje que yo hago. Pues las macetas yo no las boto ni nada, y como les digo, algunas veces me queda chance de lavarla, y algunas otras veces pues nada más yo lo hago así como lo acaban de ver ustedes acá. Y ya les voy a enseñar. Miren, aquí en esta bandeja tengo 25 macetitas de 2 pulgadas, que como ya las acabo de desocupar, ya trasplanté las que estaban por acá. Pues ahora que ya tengo esto lleno de sustrato, me voy a ir a cortar más esquejes y ya se los enseño. No los voy a llevar porque ya han ido conmigo a cortar esquejes, ya saben cómo se hace. Los voy a ir a cortar yo y ya regreso. Así que ya les muestro qué tan fácil es cómo hacer reproducciones y conseguir que tu colección pues se crezca, se haga más grande. Aunque no son nuevas plantas, pero como ya las tenemos por acá en nuestro jardín, miren, voy a dejar ahí, voy a tratar de limpiar acá y ya me voy a ir a cortar todos los esquejes que quiero venir ya de una vez a dejar plantados en estas macetitas. Y de esta forma es como yo me voy llenando. Miren, aquí están ya acá en la edición pues del video. Esto es rapidito, ya no van a creer que fui flash para ir a cortar todo esto. Miren, así fácilmente ya en las macetas aquí que ya las tenemos. Creo que ya les he hecho videos de esto para mostrarles cómo es que yo hago mis reproducciones y cómo es que yo me voy llenando más de plantita. Lleva su tiempo, sí, pero esto siento yo que es la mejor forma que a mí me ha dado resultado como para ver las plantas crecer rápidamente, hacer cortes. Ya saben que también hago la reproducción por medio de hoja, pero ese es un método un poquito más tardadito. Yo siento que así de cortar esquejes se hace más fácil y más rápido. Ya los esquejes, una vez que han enraizado y tú comienzas a darle los riegos normales que se le da, la planta rápido se te crece y ya rápido tienes una planta ya como adulta, digámoslo así, ya con su sistema radicular perfecto para recibir los riegos, para recibir un trasplante y para hacer lo que yo acabo de hacer de las que estaban aquí y las moví, las trasplanté para una macetita más grande. Entonces eso es lo que voy haciendo
con las macetas que me van quedando desocupadas, pues yo rápidamente voy haciendo cortes y voy haciendo los trasplantes. Algunas veces las uso para hacer estos cortes y otras veces uso la misma macetita si ya me toca trasplantar alguna hojita de la bandeja de reproducción de hoja que tengo, ya está de un tamaño que ya puedan ir para una macetita así de 2 pulgadas. También las uso para hacer ese trasplante de la bandeja de reproducción de hojas, las paso para acá también, pero la mayoría de veces lo hago así por medio de cortes, porque como les digo, siento que es más sencillo y rápidamente tú ya tienes una planta digamos adulta ya con su sistema radicular. Recuerden que hoy, que ya las temperaturas están subiendo un poquito más, bueno, acá en mi área, porque por ejemplo allá en Argentina, creo que alguien por allá me comentó que ya toda la zona sur de América, yo creo que no sé si bajando de Colombia hacia abajo, no sé si por allá Ecuador, Uruguay, Paraguay, Argentina y todo eso, por allá por esos lados van comenzando con el frío. Miren lo que yo les digo, sencillo, rápido, fácil, haciendo cortes y usted rápidamente ya se llena de una buena colección más de planta. Miren, tengo 25 por acá que en un ratito pues ya las acabamos de hacer. Entonces acá, como les decía, no voy a regar ahorita que ya las temperaturas, miren, tengo más de estas macetitas por aquí que ya voy a continuar porque me excedí como siempre cuando voy a hacer cortes, corto de más, pero bueno, siempre sirven. Bueno, pues creo que aquí va terminando el video. Vean, así de sencillo hicimos este trasplante. Ya están en su materita más grande. Y miren estas reproducciones en un ratito. Eso fue lo demás que había cortado extra que les dije. Vean, pues aquí esto yo no lo voy a regar, como sé que lo acabo de hacer este corte hoy, hasta dentro de 10 días. Y aquí el área donde está es una área bien sombreada, porque el sol pasa por allá, miren, por allá atrás de esta casa. Entonces toda esta pared no deja que aquí le reciba mucho sol, así que está bien estar aquí para dejarlas. Y dentro de 10 días o una semana voy a regar. Miren, este fue el que estuvimos haciendo hace como quizás un mes atrás, cuando estaba más frío, que yo les dije que si regaba se me iban a podrir, pero que si no, si le daba más tiempo para regar, y no lo he regado. Miren, pueden ver por ejemplo los curio del regular, miren cómo están de chupaditos porque están bien deshidratados, porque tengo un mes que esto no lo he regado, pero yo sé que ya generaron raíces, entonces le voy a dar un riego hoy para que se hidrate, porque sí veo que está algo deshidratado, pero sí, este tiene como un mes que no lo he regado desde que lo hice, que estaba súper frío, que les dije que había encontrado la forma de hacer esquejes en la temporada fría, pero que la clave era no regarlos para nada y que ellos se mantenían vivos. Entonces ahorita, como sé que ya las temperaturas están subiendo y ya está más calientito, entonces ya se está deshidratando. Hoy sí voy a regar, ya tiene como, yo creo que si buscamos el video de este cuando hice esas reproducciones, creo que ya hace un mes. Así que después de un mes, mire, después de un mes le voy a dar el primer riego. Y pues estas, como las acabo de hacer hoy, que ya está un poco más calientito, sí, dentro de 10 días las voy a regar. Estas reproducciones las hice cuando estaba bien frío. Pues nada, aquí regando mis plantitas. Me despido. Gracias por todo el apoyo, por acompañarme un día más, por estar por acá. Así que cuídense y hasta un próximo videito. Chao, Link.